Bienvenidos a otro encuentro con Raíz y Memoria. Hoy les proponemos un acercamiento a hechos poco conocidos de la historia de Huelta Abajo. Nos referimos a los vínculos de José Martí con esta región de Cuba. Andemos juntos por los senderos de la historia. Durante la intensa y corta vida de José Martí no le sería posible recorrer las diferentes regiones de Cuba. Se conoce su presencia en La Habana y sus alrededores, Matanzas, una parte de Oriente, algún otro sitio como la Isla de Pinos y particularmente en Huelta Abajo, donde hizo acto de presencia en más de una oportunidad al finalizar la contienda independentista de los 10 años. Para José Martí, los difíciles momentos de la prisión y el destierro se convirtieron en contextos donde se forjó mucho más su posición a favor de la independencia de Cuba. En las canteras de San Lázaro y en España, conoció a varios patriotas vueltabajeros con los que mantuvo una estrecha relación de amistad y de pensamiento político común. Cuando tienen lugar las visitas de Martí a Huelta Abajo, porque estamos seguros, según las indagaciones hechas por especialistas y por otros dedicados durante mucho tiempo a poder precisar estas cosas, estamos seguros que en 1879 fueron varias visitas. En primer lugar, Martí está formando parte de la Junta Revolucionaria de La Habana y viene a la Huelta Abajo, utilizando el ferrocarril, por supuesto, y va a dirigirse a la zona norte, a donde están sus antiguos compañeros de presidio y de prisión. Estamos hablando de los Ascuí, estamos hablando de José Inocente Ascuí y también de su primo hermano, de apellido Ascuí. Estamos hablando del leño Montesinos y estamos hablando también de José Felipe Padrón, que de alguna manera compartieron con él las colleras del presidio en la cárcel de La Habana y que ahora eran jóvenes que habían estado prestos a participar del movimiento conspirativo de la Guerra Chiquita. Cuando uno quiere seguir el hilo conductor del porqué de las visitas y cómo es que podemos tener certeza de ellas, tiene que buscar en la papelería martiana, en ese trabajo formidable del periódico Patria que se llama Canto y Dialecto, donde Martí dice cuándo viene, en qué viene y hacia dónde va. Él dice, esto le recuerda a Patria cuando al bajar del ferrocarril, es decir, está diciendo que ha salido de la estación central de La Habana y está llegando hasta donde llegaban las paralelas del ferrocarril en ese momento, entre San Cristóbal y Los Palacios. Está diciendo que va camino al Cerro de las Pozas, está poniendo rumbo norte, a un entorno además donde él no puede precisar porque todavía él es un gran conspirador y no está delatando las fuentes ni los lugares a donde hay movimiento conspirativo, aunque los hechos lo está relatando casi 12 años después. Y está diciendo que va con una caballería numerosa, es decir, hay un número de conspiradores que lo ayudan a moverse y a cabalgar por toda la zona norte de Pinar del Río. Martí era un jinete excelente. Cuando José Martí regresa momentáneamente a Cuba después del Pacto del Zanjón, sería un activo líder del movimiento opositor al colonialismo. El 31 de agosto de 1878 arribó al puerto de La Habana y dos meses más tarde eran evidentes sus acciones conspirativas, a tal punto que fue electo presidente del Comité Central de la Junta de Clubes. El breve periodo de tiempo que estuvo Martí en Cuba después del Pacto del Zanjón constituyeron momentos vitales para el apóstol, que no cesaba ni un instante en su afán de dar continuidad a la lucha independentista. En ese contexto realiza dos visitas a Pinar del Río. Cuando Martí toma la gran decisión, que está a punto de abandonar Guatemala, está a punto incluso, y está en sus crónicas así, de decidirse por irse al campo a sembrar café, y en ese momento tiene lugar el Pacto del Zanjón. Está embarazada su esposa y él decide entonces venir a Cuba como parte de los acuerdos del Zanjón. Él, sancionado por el delito de infidencia, ahora puede estar en el escenario cubano donde él quiere que también nazca su hijo José Francisco, como realmente va a suceder el 22 de noviembre del año 1878. Estamos hablando de un Martí que llega a La Habana y tiene muchos obstáculos para poder revalidar sus títulos, participar en la vida profesional y también en la vida cultural de La Habana. Se hace miembro del Liceo de Guanabacoa, se hace miembro del Liceo de Regla y va a participar entonces de las grandes conferencias que tienen lugar en ese momento. Encuentra trabajo en el bufete de Biondi, pero allí conoce a Juan Gualberto Gómez, allí se conspira, allí se prepara la Junta Revolucionaria de La Habana y es por eso que ocupando uno de los cargos más importantes de esa Junta Revolucionaria, que es atender el occidente cubano, Martí entonces se presta para varios viajes al occidente cubano.
Los estudios realizados por destacados historiadores afirman que las visitas de Martí a Vueltabajo se efectuaron entre finales de marzo y septiembre de 1879, cuando se dirigió a los territorios de San Cristóbal, Consolación del Norte, Los Palacios y San Diego de los Baños. El primero de aquellos recorridos lo realiza partiendo en tren desde La Habana hasta territorio de Los Palacios para dirigirse hacia San Diego de los Baños e internarse en la serranía en dirección a Consolación del Norte y Las Pozas, para encontrarse con el grupo de coterráneos de aquellas localidades que fueron compañeros de prisión. Martí dejaría constancia del recorrido en el periódico Patria el 21 de mayo de 1892 en el artículo titulado Canto y Dialecto, donde hace revelaciones precisas del recorrido en dirección al Cerro de las Pozas, describe el paisaje y afirma que aquella serranía pinareña era buena para pelear. En la descripción que hace Martí de su recorrido aparecen puntos importantes. Él habla de por toda la borda del río, que va por el río San Cristóbal, después el río Los Palacios. Él habla también de que el teatro de operaciones que está viendo delante suyo es tierra buena para pelear. Describe la geografía, pero al mismo tiempo se va a mover en un ámbito muy rural, muy agreste de manigua cubana, que a él le va a recordar las grandes evocaciones que le han hecho los veteranos allá en el exilio, con los que ha intercambiado además una y otra vez. Y Martí habla también de las condiciones rurales que tiene el occidente cubano, incluso su última mirada a la esclavitud, en esa esclavitud realmente violenta, segregacional, donde ve a un negro encadenado junto a una palma, que cuando la caballería martiana se acerca, él se va a acurrucar al tronco de la palma, y Martí lo mira además y ve en él las huellas del colonialismo, ve en él las huellas de la esclavitud. El esfuerzo de Martí para visitar a sus compañeros, todos comprometidos con la causa independentista, refleja sus cualidades como cubano íntegro. Por ello, el encuentro debió ser emotivo con una inmensa carga emocional a partir del recuerdo de lo transcurrido en sus vidas desde el instante en que se habían separado. Así lo consideró el historiador Armando Abreu Morales en sus investigaciones sobre estos hechos. Pero Martí no descansa ni un instante y como parte de su apretada agenda en aquellos difíciles meses de 1879, vuelve a Vueltabajo. En esta ocasión para encontrarse con Carlos Aubal en su finca Balestena en el municipio San Cristóbal, al pie de la Sierra del Rosario. Se afirma que en este hermoso lugar debieron realizarse reuniones presididas por Martí con varios conspiradores. En la estrategia político-militar de José Martí, estuvo desde un primer momento la región vueltabajera a partir de los profundos sentimientos independentistas de personas residentes en todos los municipios y las particularidades geográficas de uno de los sistemas montañosos más importantes de Cuba. La guerra necesaria tiene una condición cualitativamente superior. Ya Martí ha organizado el partido. Martí es el delegado y Martí es el líder que ha puesto todo el ímpetu en la organización de la guerra, por supuesto, junto a Gómez, junto a Maceo. Por tanto, toda esa concepción posible de levantar la isla de Cuba, que él pensó incluso hacerlo en el 94 y no pudo ser de esa manera, lo va a llevar a enviar al occidente cubano a sus emisarios que van a llegar incluso una y otra vez. Por ejemplo, Gerardo Castellanos tiene un hermano que trabaja precisamente en el gobierno provincial de Pinar del Río como escribano, y a que hasta aquí llega él a entrevistarse con el pretexto de ver a su hermano con los conspiradores, es decir, González Alcorta, estamos hablando también de los Porta, estamos hablando de los Solano Ramos, que han sido compañeros de Martí, incluso algunos de ellos en España, y que hoy forman parte de una red conspirativa en el occidente cubano. Durante los preparativos de la guerra necesaria, Martí definió que Vueltabajo debía constituir un escenario imprescindible para llevar a cabo la independencia. Por ello, el envío de emisarios desde el exterior para que contactaran con los grupos conspirativos en varios lugares de Pinar del Río y realizar reuniones con los líderes, incluyendo a Isabel Rubio y a José Inocencio Ascuí. Pinar del Río tiene una situación militar importante. Cuando uno revisa el periódico La Alborada en el archivo provincial, hay un informe del gobernador militar de Pinar del Río que dice que hay partidas de forajidos, así era como llamaban a los patriotas, alzados en armas. Está hablando del grupo de Pedro Delgado y del grupo de Socarrás. Cuando se produce el levantamiento el 24 de febrero, el occidente no se levanta porque en la orden de alzamiento de Gómez hay una especificidad que dice que occidente debe esperar hasta tanto se consolide la guerra en oriente y el centro. Pero los grupos estaban listos para levantarse en armas en ese momento. ¿Cómo se puede corroborar esto? Cuando Maceo entra a Pinar del Río,
el 8 de enero de 1896. En solo 14 días recorre todo el territorio y se le van a incorporar 2.000 combatientes que formaban parte de aquellos conspiradores desde Artemisa hasta los remates de Guane. A 170 años del natalicio de José Martí, aún están presentes sus huellas en esta región de Cuba. En su andar por la geografía pinareña y comprometer a sus compañeros con ese afán de lograr la independencia de Cuba. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Los espero la próxima semana para continuar desandando los senderos de la historia pinareña.